Responde CTNG con Narcomanta, en la que se deslinda de amenazas contra periodistas tijuanenses. Alrededor de las 23:30 horas del jueves 5 de abril fue descolgada del puente que conecta el Boulevard Federico Benítez y la calle Ramón Alarid. Responde CTNG con Narcomanta, en la que se deslinda de amenazas contra periodistas tijuanenses. En la colonia Gas y Anexas, una narcomanta firmada presuntamente por el cártel Tijuana Nueva Generación, CTNG, en la que se deslinda de amenazas contra periodistas tijuanenses. El escrito con letras negras y rojas reza: periodistas, por este escrito el cartel Nueva Generación se deslinda de la manta colgada en contra de ustedes. Que quede claro que nosotros no peleamos con los medios ni con el pueblo, y nosotros estamos en contra de los lacras y chompas. Aquí es maña contra maña, así como esos que usan las siglas del cartel para amenazar. Tenga nuevos, pongan su nombre y no a la CTNG. Testigos de los hechos refieren que la manta fue colocada por sujetos que iban a bordo de un sedán tipo Volkswagen Jetta color café o arena. La presunta respuesta del grupo delictivo refiere a que el miércoles 4 de abril, en el puente cercano a un conocido centro comercial en la zona Río, fue colgada una manta color blanco con letras negras que decía: esto va para los reporteros mama verga de Kiko Vega, en especial para el Jotito de Odilon García y Daravana Valer Verga con todo y escoltas CTNG ATMSIR. Cabe destacar que la disputa inició luego de que Iván Martín del Campo, dirigente de la asociación civil llamada Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos, intimidara al periodista Odilon García con tumbarle la cabeza porque replicó en Diario Tijuana una nota periodística que registraba sus antecedentes penales en Estados Unidos. Las amenazas por parte de Iván Martín del Campo también llegaron al gobierno del estado. Más información en el blog del narco.com.